Dios, telespectadores de Eusko TV y seguidores de nuestra agenda cultural. Tenemos aquí en el País Vasco un centro andaluz en Vitoria y el tiempo acompaña, es el patio, es un típico patio andaluz, lo que estáis viendo, se come de maravilla, se está de maravilla y ahora mismo vamos a hablar con su presidente y no sé yo cómo estará después del día de ayer, vamos a comprobar. Al presidente de este centro cultural andaluz, José Moreno, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, la feria de abril se dio comienzo ayer con el alumbrado. ¿Durante cuántos días va a estar esta feria de abril aquí en Vitoria? Bueno, ayer fue el encendido, fue viernes, está el sábado y hasta mañana sobre las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la tarde. Ya finaliza. ¿Qué es lo que va a encontrar la gente que acuda a este centro? Bueno, la gente que acuda va a encontrar lo que es la cultura nuestra, lo que es sevillana, cante por sevillana, rumbita, en fin, lo que es la cultura de Andalucía. Entonces, pues nosotros invitamos a todo aquel que se quiera acercar, que da igual que sea o no sea socio, da exactamente igual, pero que se acerquen, que venga y que disfrute de nuestra cultura. ¿Desde cuándo lleváis organizando la Feria de Abril? Pues llevamos alrededor casi de 15 o 20 años, llevamos de 15 o 20 años. Ahora mismo no te puedo decir exactamente el tiempo, pero sobre todo sobre 15 años seguro. ¿Cómo nació la iniciativa de hacer una Feria de Abril aquí en Vitoria? Bueno, yo llevo de presidente, llevo dos años y pico, pero esto fue ya en la primera vez que se reunieron cuatro o cinco socios y fundaron el año 82, recuerdo, en la calle Portada Rega, fundaron lo que es un centro andaluz. Y de ahí empezó ya la idea, empezó aparte de la feria, es el Rocío, también lo celebramos en el mes de junio, y de ahí nos venimos a la calle Panamá, aquí en Vitoria, y luego de la calle Panamá, eso se hacía muy pequeño, entonces pues tuvimos que desplazarnos al agua, a un solar del agua, y entonces hemos edificado el edificio que hoy es el Centro Cultural Andaluz Sénica de Vitoria-Gasteiz. Cuéntanos un poquito qué es lo que va a haber estos días aquí. Estos días va a haber, por ejemplo, hoy, perdón, que coja la chuletilla. No, está bien, porque no hay que escaparse en ningún detalle, que esto es muy... Hoy, sábado, a las 13 horas, es apertura de la feria, a las 13:30, concurso de baile de por sevillana, a las 18:30, actuación de Raíces del Sur, que son los grupos de baile nuestros, de aquí del centro, a las 23:30 horas, actuación del grupo Almorada, que vienen de Huelva, de Andalucía, y a las 3 de la mañana, el cierre de la caseta. Eso es el sábado. Y el domingo, a las 1, apertura de la feria, a las 1 y media, actuación Raíces del Sur, a las 18 horas, actuación del grupo Almorada, y a las 21 horas, clausura de la feria. Es lo que en estos tres días no da más, sí, es lo que tenemos. Supongo que estaréis cansados, ¿no? Porque estos días suelen ser bastante frenéticos. Sí, porque en realidad ayer mismo pues son tres horas que he dormido y como yo, pues toda la junta directiva y todos los amigos, simpatizantes, socios. Y claro, hoy están pocos ya casados y empezarán otra vez y así el lunes ya irán al trabajo un poco agotados. La gente que sea de Vitoria y nos esté viendo a través de nuestra televisión y ahora que tú has dicho socios, ¿qué tiene que hacer la gente para hacerse socio de este centro cultural andaluz? Para ser socio aquí en el centro no hace falta ser andaluz. Cualquier persona, y además no somos socios, aquí no hay un socio, aquí es la unidad familiar, es decir... un señor viene y es socio, él, la mujer y los hijos menores de 25 años son socios. Y has comentado el tema de la Virgen del Rocío. ¿Hacéis también, antes nos has comentado fuera de cámaras, que hacéis como la procesión del Rocío, traéis Ayamonte aquí a Vitoria, ¿no? Sí, un poquito de terreno de Ayamonte, pero bueno... En realidad empezamos el viernes, también el día la primera semana de junio, empezamos el viernes, estamos aquí, damos un lunes, y luego ya en lo que es el sábado sacamos a la Virgen, que está aquí en el centro, y en procesión la llevamos al Parque de Arriaga,
donde allí en la ermita la Diputación no ha dejado, no ha autorizado usar la entrada de la ermita para depositar a la Virgen de Rocío, y que todo el mundo, que sea o no sea andaluz, lo repito muchas veces, que no hace falta ser andaluz, que venere o esté con la Virgen de Rocío, ahí tiene que le rece por problemas, que tenemos bastantes problemas, y a ver si no nos pueden ayudar. Y la salve rociera no va a faltar, por supuesto. No, la salve rociera es el sábado a las 12 de la noche. Entonces el coro del Centro Andaluz, a las 12 de la noche, en unión de todos aquellos simpatizantes, pues cantamos la salve rociera en el Parque de Arriaga. Pues te vamos a dejar que continúes con tus labores de presidente. José Moreno, muchísimas gracias por atender a EuskoTV. Pues nada, gracias a ustedes, y repito, no hace falta ser socio ni nada. El que quiera de todo el País Vasco, de Bilbao, San Sebastián, cualquier pueblo del País Vasco que quiera venir a esta fecha, está invitado tanto para el Rocío como para la Feria de Primera. Gracias a vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias. Hemos despedido a José Moreno, al presidente de la Junta de este Centro Cultural Andaluz, y nos acompaña ahora Mari Carmen, que también es miembro de la Junta, que nos va a traer una cosita, nos va a presentar a un grupo. Hola, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que nos vas a presentar? Sí, os comento. Hoy es nuestro segundo día de la Feria de la Primavera aquí en Vitoria, y hemos traído para esta tarde el grupo Almorada, vienen de la provincia de Huelva. Ya tienen su segundo disco y ahora, pues, para pedir un chitín de boquita, pues nos van a tocar un palito de sevillana. Pues vamos a escucharlo. Vamos a decir a nuestros telespectadores que no se lo pueden perder, ¿eh? Exactamente, no se pueden perder, y que les esperamos aquí, que pueden visitarnos hoy y mañana, que vamos a estar aquí en el Centro Cultural Andaluz Séneca, en nuestra carpa, y que no vamos a tener más que sevillanas y mucha fiesta, para que los días que tengamos así un poquito pachuchillos, que nos alegre un poco la vida. Pues disfruten de la actuación del grupo Almorada aquí en EuskoTV. En Arabia tú serías la Meca, y en Marruecos serías el Corán. En Arabia tú serías la Meca, y en Marruecos serías el Corán, de Vaticano en Italia, y en el mar de Escandinavia, una sirena encantada. En La Habana serías pura salsa, y en Suiza bello lago azul, verde prado en Inglaterra, y en Palestina la tierra por donde anduvo Jesús. Y en Triana soniquete de martillo y martinete, y en Huelva sería el mar, y en Sevilla la giralda, juntito a la catedral. En Canarias tú serías folía, y en la Rambla la más bella flor. En Canarias tú serías folía, y en la Rambla la más bella flor, que haya visto Barcelona, y en Salamanca el aroma de vieja Plaza Mayor. En Granada tú serías la Alhambra, y en España tanguillo y disfraz, de Gavila con parcera, y en Madrid la violetera de la calle de Alcalá. Y en Triana soniquete de Martín y Martinete, y en Huelva sería el mar, y en Sevilla la giralda, juntito a la catedral. Dice que en Andalucía todo el año es primavera. Todo el año es primavera, dicen que en Andalucía todo el año es primavera, con feria y romería desde el llano hasta la sierra. De la Vega a la Jarafe, de la Virgen de Barme, con dos ríos y cuatro ovitas, señora Lola del Río, la Virgen de Sevilla.
la devoción mariana de esta tierra bendecida que se llama Andalucía, Guadalupita blanca que guarda su romería. Chiquita Sierra Morena, la Virgen de la Cabeza. La Virgen de la Cabeza, chiquita Sierra Morena, la Virgen de la Cabeza. En las orillas de Huelva, los hijos sin caer la bella. A la Villa la Bonita, el Carmela Marinera y la Virgen de la Peña. Fuerte Carana, Narcones y Sipio, la de Regla. La devoción mariana de esta tierra bendecida que se llama Andalucía, Guadalupita blanca que guarda su romería. Cogido por los cercados, revuelo en los encinares. Revuelo en los encinares. Unido por los cercados, revuelo en los encinares. Los becerros intranquilos se han amparado a su madre. Se han amparado a su madre. Los vaqueros al galope, las voces de mayorales. Los hierros al rojo. Pues aún estáis a tiempo de venir aquí hasta el Centro Cultural Andaluz a disfrutar de la Feria de Abril. Yo aquí tengo mis chupitos, yo me retiro desde Vitoria con sabor andaluz. Echarás al sol, desafiando hasta el aire. Hay una alfombra de lirio que engalana la dehesa. Que engalana la dehesa. Hay una alfombra de lirio que engalana la dehesa. La rosita marimeño luce en su jaca campera. Luce en su jaca campera. Ya los generales aguardan relumbrando primavera. Corredero a favor de la querencia. Esperan las cuatro hierbas, irán pasando las lunas, se irá acercando la tarde, donde lucharás al sol, desafiando hasta el aire. Se enamora de la luna. Se enamora de la luna. El toro con poderío se enamora de la luna. Y se ve de las estrellas que brillan en la laguna. Que brillan en la laguna.